¿Y quién mejor que nuestra compañera Laura Garciandía, quien ha sido una de las protagonistas precisamente de presentar lo que hace las distintas instituciones de ATEI, las distintas televisiones educativas y culturales de ATEI, para pues presentar este segmento y sumarte, por supuesto, a las celebraciones? Muchas felicidades también a ti, Ana, Laura Garciandía. Felicidades, Laura. Muchas gracias, Omar, Ana Cris. Es un placer estar con ustedes, amigos de Iberoamérica. Y como usted sabe, ya somos más de 7.000 millones de humanos viviendo en este planeta. Y los avances de la globalización nos han rebasado. Dentro de este complejo mundo que habitamos, son muchos los retos de la comunicación y de la cooperación regional. Y por eso la red ATEI representa una de las mejores herramientas que hoy tenemos para proyectar una sola identidad y una sola región iberoamericana. ATEI es la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, un programa de cooperación creado durante la segunda cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Madrid, España, cuya misión es producir, coproducir y difundir contenidos educativos, culturales y científicos. Esta red se favorece de la cooperación iberoamericana entre instituciones y entidades a través de proyectos y procesos de formación especializada y técnica en coproducción de programas y difusión en un plano de igualdad entre los participantes. La relación costo-beneficio de las producciones y coproducciones siempre son favorables para los miembros, ya que ATEI no tiene ánimos de lucro y cuenta con disponibilidad de un fondo audiovisual con más de 2.500 programas y contenidos que pueden ser consultados y solicitados vía Internet. Compartir buenas prácticas y experiencias exitosas desarrolladas en Iberoamérica sin duda es uno de los objetivos más importantes de aprendizaje, que permite la posibilidad de crear proyectos conjuntos entre las entidades asociadas y su difusión entre todos los países de Iberoamérica. Este programa de cooperación contribuye al desarrollo educativo, la adaptación a los nuevos escenarios tecnológicos y la cooperación en el uso intensivo de los recursos de las TICs entre toda la región, por medio, por supuesto, de la televisión y demás tecnologías de la información y comunicación. Amigos, la Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana celebra 25 años de hacer realidad la cultura de cooperación horizontal en Iberoamérica. Celebramos a la red TEIP por surgir en un momento clave de la historia y por responder a la necesidad de componer una mirada global sobre nuestra propia identidad local a través de los medios de comunicación. Muchas gracias, muchas felicidades y quédese con nosotros. Hay más información con Omar y Ana Cristina.